Raw Championship, please. Si puedo tener el campeonato de Raw, por favor. Qué belleza. Y mira ella tranquilita. Oye, así le combina con la, con la vestimenta. No. La mujer que le quitó en WrestleMania su racha invicta. No puede ser, Charlotte Flair. Esa es la música. Y esa es la cara y el cuerpo de la reina. Ay, 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 ay. Esto me gusta. No hemos visto a la 14 veces campeona desde WrestleMania. Y aquí está. Y, ay, ay, ay. Y no sé si sería mucho pedir que ella quiera convertirse una vez más en titular para llegar al número 15 y acercarse a un paso más del récord, la marca que justamente la tiene el padre, al lado de John Cena. Bueno, cuando eres la campeona, sabes que llamas la atención de muchas. Pregúntenle a la propia Asuka la semana pasada, y ni hablar de Bianca Belair. Pero oye, vamos con un tema a la vez, porque espérate, Charlotte Flair se está acercando y rápidamente a Asuka. Pero algo tiene en mente. Atrás, en los camerinos, Pierce le ofreció a Bianca una oportunidad titular, pero creo que alguien se le va a adelantar en la fila. Digo, a lo mejor viene a felicitarla. Tú sí eres mal hablado, Jerry. Tú siempre piensas todo lo malo. Pues yo no había dicho nada. Yo simplemente mencioné el nombre de Bianca Belair a lo ligerito. No, digo, a lo mejor Charlotte viene a felicitarla, a darle un abrazo, a decirle cómo están. Hace rato que no te veías. Sí, qué lindo te queda el cabello azul. Te admiro tanto y espero que te quedes con el título para siempre. También le voy a decir eso. Bueno, es una mujer de buen corazón. No creo que llegue a tanto, sin embargo. Yo traduzco Charlotte y tú Asuka, en dado caso. What are we doing? Bueno, empecé por Adam Pearce. ¿Qué estamos haciendo, Charlotte? I know what you're trying to do, at least I think I do. Porque creo que sé lo que estás tratando de hacer. Ay, no te hagas, Pearce, es obvio. Pauta la guarandinga ya. Creo que sé que es lo que estás tratando de hacer, pero escucha. Tienes que ponerte en fila, ¿eh? Excuse me? Un poco de por favor. I don't wait in line. Yo no espero en la fila, mijo. I made the line. Yo hago la fila detrás de mí, que la hagan los demás. Y eso no necesita traducción. Ahí es la oportunidad. Hi, Asuka. Hola, Asuka. No one respects you more than me. Nadie te respeta, you know that, más right? que yo. Tú sabes eso, no, ¿verdad? One. Nadie. I know what you can do. Yo sé lo que tú puedes hacer. But I want that championship. Pero yo quiero ese campeonato. So I'm challenging you. Así for que te the estoy title. Retando por el título. Y la correazo limpio le va a dar y ella no va a poder ganarlo. Creo really? Que eso dijo. ¿De verdad? Yo acepto, y eso sí lo entendí. Listo, listo, clarísimo. Pierce, no sirves para nada, con todo respeto. Oye, cuando hagas este combate oficial, puedes poner ese campeonato alrededor de mi cintura también. Todos, sin excepción. Nuevo y mejor. ¡Hey! Oye, ¿pero de dónde rayos saca tanto rocío esa mujer? ¿No traen los pulmones? Bueno, sin embargo, la reina con todo y bota la puso a gozar. Con ese tacón que tiene, no ha perdido un paso. Asuka aceptó el reto de Charlotte y Adam Pearce tiene ahora otro problema entre manos, y este es gigantesco. Pero mira qué capacidad, cómo se escapó del camino Charlotte. Lástima que el viento no sopló suficiente para que se lo lanzara a Pearce. Pero bueno, no todo es perfecto en la vida. Bueno, amigos, hay una oportunidad titular para Charlotte Flair y un combate en el futuro por el campeonato que la reina desea. ¡Báilame ese trompo la uña! Bueno, y vamos a ver cómo comenzamos Friday Night SmackDown hoy. Por otro lado, solo Sikoa, Jey Uso y le pregunto.